Y ya la tenemos del otro lado de la pantalla, esta hermosa mujer, buena persona, amiga personal que la quiero tanto, Claudia Lumovich, bienvenida Informadísimas, ¿cómo estás? Hola Ceci, ¿cómo andás? Muchas Pero gracias. qué hermosa para la gente que por ahí, siempre hay gente que se renueva, modelo internacional, que ha recorrido las mejores pasarelas, tapas de las revistas, ¿cómo? Revistas, hice Elle, hice Para Ti, hice, bueno, hice Nivea también como marca internacional y como tapas de revistas también, bueno, hice unas tapas que son de España, de Alemania, que por ahí acá no se conocen. Bueno, y ahora tenemos la suerte desde hace unos años de tenerla aquí nuevamente en su ciudad natal, que tanto te queremos. Y Claudia, bueno, transitando allí desde tu propia escuela, contanos cómo ha sido atravesar esta pandemia, volver con los alumnos, contanos un poco. Bueno, te cuento un poquito. El año pasado fue complicado, trabajé 2 meses nada más de lo que fue pandemia. Fue difícil al principio, era bueno, va a pasar y esperar un poquito. Y después ya me empecé a desesperar porque tenía alumnas pendientes y bueno, necesitaba laburar como todo el mundo. Entonces iba a la MUNI a pedir a ver cuándo se podía abrir. Y lo difícil era que la escuelita de modelo no encajaba en ningún lado, o sea, no era un gimnasio, no era. No era Entonces nada. no era nada, no estaba ubicada en ningún lugar. Y entonces tampoco dependía de que si abrían tal cosa yo podía abrir. Así que fue una de las últimas cosas que se pudieron abrir y se tomaron como talleres. Taller de teatro también que se abrió más o menos en la misma época. Y fueron 2 meses de empezar. Y hay cursos, mira, que empecé el año pasado que todavía los estoy dando ahora, porque después cortamos 3 veces más. Y esos cortes generaban, ¿cómo te puedo decir? Era, cada vez que volví a empezar el curso era retomar y arrancar de vuelta y tener las mismas energías del inicio y volver a dar las clases que por ella habíamos dado y repasarlas. Y en ese interín que cambiábamos, se cambiaban horarios, se cambiaba cantidad de alumnos, trabajábamos con 5, por ahí de esos 5 venían 2 y te quedabas con 2 alumnos. Yo estoy acostumbrada a trabajar con grupos de 15, 20 alumnos, entonces la clase ya era para 2 personas. Así que fue, como te dicen, reinventarte, bueno, algo así. Y bueno, acá estamos, ahora estamos con grupos de 10 alumnos. Lo que pasa que, a ver, Claudia, es muy fácil de afuera que la gente te dice, bueno, si no te reinventás, pero hay rubros que uno no se puede reinventar. O sea, no sé, te pones a amasar empanadas, porque ¿qué haces? ¿Cómo te reinventás? Tal cual, no sé si amasar empanadas, pero me pongo a hacer tortas, que me encanta hacer tortas. Claro, porque cocina muy bien, Claudia, debo decir también. Pero en esto que todos se tomaron de esa frase, bueno, tenés que reinventarte. A ver, hay rubros que realmente fueron muy desfavorecidos, que como vos decís, no figuraban en ningún lado, y eso es tremendo, cuando no te tienen en cuenta, es tremendo. De poder, por ejemplo, me decían, hacelo por Zoom. Y yo decía, ¿cómo hago para...? Porque no sabes todo el trabajo que nosotros hacemos que por ahí no se ve, porque no es la fotito, el desfile, sino que detrás de todo eso, bueno, vos lo sabes por Sofi, por tu hija, todo lo que hay detrás de escena para trabajar de esto. Y en este caso, trabajar con alumnos, que no es solamente la foto. Claro. Primero cuando ellos están... Contanos porque está bueno saber que cuando en los cursos de modelaje no solo es caminar por una pasarela, posar para una foto. Contanos todo lo que se trabaja de la persona. Claro, es de la persona tal cual y muy individual, más allá de que se trabaje en grupo. Acá llegan muchas chicas que no solamente vienen con la idea de ser modelo, sino que utilizan esto para mejorar cosas que, bueno, que ellas necesitan. Por ejemplo, la timidez, no sé, la postura, el saber maquillarse, el ser más seguras. Todo eso lo trabajamos porque tenemos teatro, expresión corporal, no es solamente la pasarela. Y todo eso, yo estoy un mes más o menos con los alumnos trabajando esa parte de que se conozcan, de que puedan caminar y mirarse el espejo y se sientan seguras y pase un poquito la vergüenza. Ese mes
yo no lo podía hacer por Zoom. Claro. ¿Cómo incorporar a un alumno a que nos conozcamos a través de una pantalla y bueno, y generar ese contacto lindo que se genera? Era imposible, por eso que mi cabeza era así. Lo hago por Zoom, ¿qué les puedo dar? Maquillaje por Zoom. 4 clases, no sé. Pero bueno, no lo podía hilvanar, la verdad no podía. Por eso que costó tanto. Y como te decía, le llegamos a los alumnos no solamente para la parte fotogénica, digamos. Hay chicas que son recomendadas por psicólogos. Eso te iba a decir, ¿te mandan muchos médicos o especialistas, te mandan las jóvenes y, o los chicos para que trabajen su autoestima también? Claro. Por ejemplo, psicólogos, muchísimos psicólogos que trabajamos en conjunto, que mandan a las alumnas, que ojo, también para mí fue un aprendizaje, ahora ya hace 15 años que estamos, pero yo al principio por ahí tenía enfocado el curso muy en el modelaje, recto, cuadrado, como, claro, como yo lo había pedido, y de pronto tenías que brindar mucho más que eso, ¿sí? Así que fui aprendiendo con los años también a poder ayudar desde otro lugar, no solamente a través de la fotografía y la pasarela. Qué lindo esa otra parte también, ¿no? Porque cuando después ves cómo se va afianzando con su seguridad personal, que después le sirve para la vida, para poder estudiar, para poder enfrentar, dar un examen, para poder enfrentar, hablar con sus padres en muchos casos, poder ir a una reunión social y no sentirse que empiezan a buscar excusas. ¿Qué te pasa a vos en lo personal? En lo personal, bueno, es muy satisfactorio, sobre todo cuando las mamás, y esto lo digo porque soy mamá, y cuando uno obviamente lo que quiere es mejor para sus hijos, y cuando vienen mamás que te plantean, por ejemplo, en esto de la pandemia, si está encerrada todo el día con el celular y no hace nada. Pero también el no hace nada, hay que ver si este espacio les gusta, si se sienten cómodas, entonces también es un desafío a que no solo les gusta hacer fotos, sino que se sientan cómodas y sea el espacio que ellas encuentren para no estar encerradas y les dé ganas de venir, ¿no? Sin perder el hilo de lo que yo quiero enseñar, porque tampoco puedo irme muy lejos, si no, no estaría haciendo lo que sé hacer. Y bueno, esto es muy satisfactorio. Yo voy viendo el proceso, no sabes qué lindo que es, el curso dura 8 meses, al mes ya se siente un cambio, pero al tercer mes, casi general, es esto de estar seguras, sobre todo seguras de ellas. Empezamos a hacer fotos y no se gustan, y se ven raras, y se empiezan a buscar sus defectos que no los tienen, pero ellas los ven, como claro, todas, ¿no? Dos cosas. Claro. Y bueno, a empezar a quererse o a no claro, sé si y ahí quererse, a potenciar lo mejor que uno tiene y claro, quererse buscando sacar lo mejor de uno, ¿no? Y bueno, y lo logramos y es muy lindo, la verdad que es muy lindo, que creo que es lo que me ha llevado a estar tanto tiempo, porque no sé si me hubiese quedado solo con esto de enseñar pasarela, fotografía y lo que es solamente la parte de modelo, digamos. Esto también me ha dado muchas ganas de poder llegar a los adolescentes y ayudarlos desde ese lugar. Qué lindo. ¿Qué pasa con las mujeres más grandes que por ahí después que han sido mamás y toda esa cosa de los nenes chiquitos, de esto hay una etapa como un quiebre en la mujer sobre todo, que se siente desvalorizada, no se gusta, se abandona y de pronto algo le hace un clic y te van a ver? Mira, antes de la pandemia hicimos un curso muy lindo, del cual ahora tenemos un grupo de WhatsApp, somos todas amigas. Hicimos un grupo de mujeres sin límite de edad y había edades variadas. Y la verdad que fue muy lindo, muy linda experiencia. Yo no había trabajado con mujeres más grandes de mi edad y más grandes también. Así que fue un desafío, pero irnos más que nada por el lado justamente de esto que me estás hablando, pero yéndonos por el lado por ahí del asesoramiento de imagen o de volver a recuperar cosas que estaban, pero se perdieron, o que ellas no están tan seguras si están bien o no, y dar seguridad también es parte de eso, dar seguridad. Y bueno, lo hicimos, lo logramos, salió hermoso. Ahora estamos por abrir uno en octubre para mujeres también. Y se logran cosas muy lindas, muy sanas.
se habla mucho, porque charloteamos un montón también, así que se nos va un poquito normalmente de la hora de curso, pero también aprenden muchísimo. Qué bueno. Y en lo personal, ¿cómo transitaste este año y medio, que fue muy duro para todos? Cada uno lo vivió de una manera diferente, según el rubro que le tocó. Hubo quienes estuvieron desbordados porque eran esenciales y no paraban de trabajar y también los afectó ese desborde. Otros que perdieron gente querida, otros que estuvimos con los lugares cerrados y también hubo que hacer todo un trabajo. ¿Cómo lo transitaste vos personalmente? Bueno, como te decía, personalmente fue difícil el no poder trabajar. Yo trabajé siempre, 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 y siempre tengo eso de a ver cómo vamos a hacer y preparar las clases, y no todos los cursos los hago iguales, sino que analizo bien cada curso, cada clase, cómo la voy a hacer. No son, no están escritas exactamente cómo van a ser. Y bueno, todo eso no lo tenía. Mi marido también él es paciente de riesgo, así que cuando comenzó la pandemia el médico no lo dejaba laburar, así que le pagaban la mitad de su sueldo, entonces económicamente se hacía muy difícil. Yo no trabajaba, él tampoco, así que era esto que te decía, ¿qué me pongo a hacer? Porque tampoco era qué hago, pero que realmente, no que me entretenga, sino que económicamente me pueda rendir. Claro, claro. Así, bueno, yo en particular recibí la ayuda de mi mamá en esos meses y bueno, fue pasando el tiempo y después era esto de volver a dar clases y de qué manera fue realmente casi aprender otra vez el sistema, ¿sí? Porque el contenido iba a ser el mismo, pero cómo lo iba a trabajar con 5 o 2 alumnos. Fue difícil, muy difícil, con 2 niños en casa, una de 17, Cami, y Francisco de 11, que por ahí Fran lo pasó más tranqui, pero Cami es una nena que le gusta salir, y bueno, y no podía salir, y estaba encerrada, y los abuelos son grandes, entonces Cami no salgas, no podés, no se puede, así que fue muy difícil, muy difícil. Una situación muy, muy compleja, sí. Que mucha gente te estará escuchando, y bueno, también han vivido situaciones así, pero siempre está bueno hablarlo, ¿no? Charlarlo, decirlo, porque hubo gente que también por ahí escondía lo que le pasaba y no, y bueno, esta pandemia no, fue así. Nos tocó a todos y está bueno poder decirlo y poder ayudarnos entre todos. Yo, por ahí lo que te pasa como mamá es que vos siempre estás pila a pila y haces como que todo está bien, pero no está todo bien. Y por ahí eso después, cuando más o menos acomodan las cosas, te viene un poquito de bajón o de angustia, que de toda esa fortaleza que tuviste. Exacto, en aquel momento. Exactamente. Bueno, y ahora volvieron los cursos. ¿A partir de qué edad pueden ir? Porque es de ambos sexos, ¿verdad? Todos pueden ir. Sí. Bueno, los varones en este caso me están esperando desde que empezó la pandemia, porque nosotros hacemos mixtos, mujeres y varones. Sí. Cuando trabajábamos con grupos de 5 era muy poquitita cantidad como para mezclar y generar lo que se necesita. Así que hacemos mixtos, las niñas pueden empezar a partir de los 12 y los varones a partir de los 14 y bueno, y el de mujeres empieza a partir de los 27 hasta la edad. No hay edad. No hay edad. No hay límite de edad. No hay límite para arreglarse, para sentirse cómoda, y para, no sé, para esto de poder estar segura. Hicimos, me acuerdo, con aquel grupo de expresión corporal y bailaban. Y la verdad que muy lindo, muy lindo. Sí, la verdad que el ambiente, el clima que se arma con todos los chicos ahí es hermoso. Y bueno, no sé, ¿tendremos pronto algún desfile? Yo quiero armar algún desfile, Claudia, pronto. No sé en qué rubro está, viste, que eso de buscar cuando estás excluido. Bueno, algo vamos a armar. ¿Dónde? Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Claudia, ¿cómo te encuentran en las redes? ¿Dónde estás? Porque están escribiendo gente que quiere arrancar, que quiere participar de los cursos. Fácil, mirá, en Instagram como mi nombre, Claudia Elmovich, ahí, y si no, bueno, por Facebook, porque, bueno, por ahí con Instagram nos comunicamos más con las chicas y por Facebook más con las mamás, así que ahí nos podemos encontrar.
¿Y el local está ubicado? El local está en Avenida España 217, España, antes de llegar a San Lorenzo. Ahí está. Claudia, como siempre, lo mejor, sos una bella persona, pero más bella por dentro, tan buena gente, sabes que te quiero mucho y te Total, quiero. mereces todo lo mejor. Así que ahora prepárate porque todo lo que no pudiste, ahora se viene todo junto. Sí, tal cual. Se Yo nos estoy preparada. viene. Se nos viene todo. Sí, todo junto. Bueno, Ceci, muchas gracias. Te Miles. mando un beso enorme, ¿eh?